Surprise, Universe! It's me, Deadpool, Marvel anti-hero extraordinaire. This is my launch trailer. Deadpool! Bang! Babe! Mayhem! Somebody get a microphone, because this would be a perfect time to drop it! Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que ahí estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Sí, seguro estarán diciendo por fin, Maxi, después de 200 años luz, nos traes el video de Deadpool. Sé que me demoré un poco en hacer el video, pero en mi página de Facebook expliqué la razón. Pero bueno, es hora de que hablemos de uno de los personajes más populares de los últimos tiempos. Hace unos pocos días se estrenó en el cine su primera película, que al parecer tendrá algunas secuelas debido al gran recibimiento que está teniendo. Con este personaje estrenamos el campo de Marvel, ya que la mayoría de los videos de personajes que hice hasta el momento eran de DC. Así que en el día de hoy conoceremos un poco de la historia de Deadpool. I'm touching myself tonight. El verdadero nombre de Deadpool es Wade Winston Wilson e hizo su primera aparición en el cómic The New Mutants 98, volumen 1, en 1991 y fue creado por Rob Liefeld y Fabian Nicieza. Deadpool es un mercenario que se caracteriza como un personaje muy extrovertido, el cual puede romper la cuarta pared. Esto significa que interactúa con las personas que estén leyendo el cómic o en caso de que sea su videojuego o película que estén mirando la pantalla. A Deadpool se lo podría denominar como un antihéroe, ya que utiliza métodos más sanguinarios para acabar con sus enemigos, rompiendo así un poco el estereotipo de justiciero bueno y correcto. La apariencia de Deadpool es la de un hombre con un traje de color negro y rojo, el cual está equipado con dos espadas y diversos armamentos. Hay un debate muy grande entre la similitud que tiene este personaje con otro llamado Deathstroke, el cual pertenece a la compañía rival. Ambos son mercenarios muy talentosos, que poseen casi las mismas armas, y su traje también posee ciertas similitudes. Hasta su nombre es muy parecido, ya que el nombre de Deathstroke es Slade Wilson y el de Deadpool Wade Wilson, haciendo pensar a todos que uno le copió la idea al otro. Y para despejar un poco las dudas hay que ver la fecha de creación de cada personaje. Deathstroke hizo su primera aparición en 1980, mientras que Deadpool, como ya dije, apareció en 1991. Puede que Marvel se haya inspirado en el personaje, pero en lo personal no le veo nada de malo, ya que ahí se terminan sus similitudes. Tanto sus habilidades como historia tomaron rumbos totalmente distintos. Y bueno amigos, ya que conocemos un poquito mejor al personaje, pasemos a ver su historia. No se conoce mucho sobre la infancia de Wade. Lo poco que se sabe es que, al igual que otros héroes, tuvo una infancia muy difícil, alejado del control de sus padres, a quienes parecía importarles poco a su hijo. Debido a esto, Wade tuvo que valerse por sí mismo desde una corta edad. Se la pasaría viajando por muchos lugares del país, cambiando también de identidades para salir de varios problemas. Al no tener muchas opciones laborales, Wade decide trabajar como sicario, pero respetando su propio código moral, el cual consiste en no matar a nadie que no se lo merezca. Terminaría siendo muy bueno en su trabajo, pero llegaría un día en el que su vida cambiaría para siempre. A Wade se le diagnosticó cáncer, haciendo que él sienta que su vida ya no tenga mucho sentido. Esto sería un factor importante, ya que se le ofrecería participar del proyecto Weapon X, o traducido al español Arma X, el cual es un experimento que busca diseñar al guerrero perfecto. Este mismo proyecto es al que fue sometido anteriormente Wolverine, y como sabemos, el objetivo de ellos no es asegurar el bienestar de sus pacientes, sino todo lo contrario. Wade, al encontrarse en un punto de su vida en el que no tiene muchas opciones, decide participar. Allí sería sometido a distintas torturas para intentar activar sus genes mutantes, los cuales fueron insertados por el Dr. Francis, que posteriormente sería llamado Ajax. Estos genes están mezclados con los de Wolverine, lo que le terminaría proporcionando a Wade una regeneración de tejidos y órganos acelerados, convirtiéndolo en un ser inmortal. Este experimento terminaría dándole poderes asombrosos, pero trayendo algunos efectos secundarios, como por ejemplo inestabilidad emocional y mental, y también la desfiguración de todo su cuerpo. Entre los pacientes que residían en el laboratorio había una apuesta a la cual llamaban Deadpool, para ver quién moriría primero. Es de ahí que Wade saca el nombre para que sea su alter ego. Una vez recuperado sería asignado distintas misiones, donde compartiría equipo con otros personajes, como lo son Slugo, Kane y Slyback. En sus comienzos Deadpool aparecería como un villano, pero con el transcurso del tiempo se convertiría en una especie de héroe, apodado como el mercenario Bocón. Obviamente no hace falta explicar por qué. Y también cabe destacar que Deadpool es amante de las chimichangas. Smells like tacos. You like tacos, Wade? Como con otros personajes, hay muchas versiones de Deadpool. Una de las que me gustaría resaltar es la versión en donde mata a todo el universo de Marvel. Esto nos demuestra lo tan poderoso que puede llegar a ser el personaje. También existen otras versiones alternas dentro del universo de Marvel,
las cuales al unirse forman el Deadpool Corps. Este equipo está formado por Deadpool, Lady Deadpool, Kidpool, Dogpool y Headpool, los cuales, como ya había dicho, son versiones alternas, y todos ellos forman así una especie de familia muy divertida. Y bueno amigos, ya que conocemos un poco mejor al personaje, pasemos a ver sus habilidades. Al haberse sometido al experimento de Weapon X, su fuerza, inteligencia, velocidad y reflejo aumentaron considerablemente. Tiene un factor curativo mayor al que posee Wolverine. Esto le ayuda a regenerarse de heridas mortales, como por ejemplo despedazamiento de órganos y también decapitamiento. Es un experto en manejo de todo tipo de armas y también en combate de mano a mano. Es un experto en técnicas de asesinato, operaciones encubiertas y técnica de escape. Y bueno amigos, para el final veremos sus apariciones en otros medios. En televisión aparece brevemente en algunos capítulos de X-Men, la serie animada. Hace un pequeño cameo en Marvel Anime X-Men. Y por último, en un episodio de Ultimate Spider-Man. En películas aparece en la animada de Hulk vs Wolverine, en X-Men Origins Wolverine, interpretado por Ryan Reynolds, y por último, pero a lo mejor, su propia película titulada Deadpool, estrenada nada más hace unos días, en donde también veremos otros personajes como Negasonic Teenager Warhead y Colossus. Si no la viste, te recomiendo ampliamente ir a verla. Y acá nuevamente es interpretado por Ryan Reynolds. Y por último tenemos los videojuegos. Aparece en X-Men Legends 2, en Marvel Ultimate Alliance la 1 y la 2, en un juego adaptado de la película X-Men Origins, en Marvel vs Capcom 3, aparece como antagonista en Spider-Man Shattered Dimensions, en Marvel Avengers Aliens, en Marvel Contest of Champions, en LEGO Marvel Super Heroes y por último protagonizando su propio juego llamado Deadpool. Y bueno amigos, hasta acá llegamos con el video de hoy, pero como siempre, no nos podemos ir sin antes ver la ficha de este personaje. Nombre: Wade Winston Wilson, alias Deadpool. Ocupación: mercenario y héroe. Primera aparición: New Mutants 98, del volumen 1. Creado por Rob Liefeld y Fabián Nicieza. Afiliaciones: Agency X, Deadpool Corps, S.H.I.E.L.D., X-Force y los Thunderbolts. Y bueno amigos, hasta acá llegamos con el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue el caso, por favor les digo que me den un manito arriba, lo compartan con sus amigos y por qué no, si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos la próxima, gracias por ver hasta acá, un saludo para ustedes, chao.